Que yo creo que están como bastante carenciadas y que necesitan realmente de una promoción mucho más fuerte. Una es la alfabetización en el mundo y otra es el cuidado y la atención de los que se llaman chicos de la calle. Entonces, como yo siento que en mi país hay como un recrudecimiento, digamos, de esta enfermedad, Sí. de esta falta de preocupación para lo que sería, se me ocurre, el futuro, atención, ¿no? Al respecto. Pues yo dije, tengo que elegir dos, elijo esas dos. Se quedaron un poco sorprendidos porque entre las fórmulas que podía haber adoptado, hay una que, pero que va de suyo, que son los derechos de la mujer en el mundo. Bueno, va de suyo. Desde el momento que yo aparezco, bueno, ya se sabe que va a estar ahí la palabra y la decisión de De la una mujer. mujer respecto a los derechos que nos caben Sí. y que todavía en el mundo entero no nos ha sido otorgado como debiera. Pero esto es, o sea, como me convoca de otra manera. Los chicos para mí es una cosa muy, ¿Y te yo te duele? diría, conmovedora, ¿no? Sí. Y cuando veo que en el mundo hay un padecimiento tan grande a raíz de, fíjate lo que es bombardearme desde la televisión mañana, tarde y noche con los problemas de esta guerra permanente, Yugoslavia, estos hermanos que se están destrozando, que tirando, y estos niños que quedan desamparados para siempre. Nosotros acá, en esta parte del mundo, el continente sudamericano, donde los niños son los que, yo te diría, tienen un cierto reconocimiento cuando los comerciantes se acuerdan que el Día del Sí. Niño hay que festejárselo y hay que, bueno, y ni tampoco, porque nosotros no tenemos una debida preocupación puesta por todos esos niños del norte de nuestro país, del sur de nuestro país, donde ni sabemos ni siquiera cuál es la mentalidad, dónde van, qué es lo que quieren, la pretensión, el cuidado, la atención que debieran tener. La alfabetización va de acuerdo con eso. La obligatoriedad, porque yo siento que además la gente como que ha dejado de leer, Sí. la lectura, la preocupación ¿Viste las sobre todo. estadísticas? Un libro por año no llegamos a leer los ¿Y argentinos. qué éramos los argentinos, querida? Increíble, Porque increíble. nosotros acá hemos sido un orgullo Sí. para tantos países en las organizaciones, no solo de ferias del libro, sí, organizaciones de intelectuales, donde de pronto los escritores, la literatura tenía un lugar tan Sí, destacado. destacado. Pero también ahí me voy a poner de acuerdo para encontrarme con gente que me importa mucho, que hace a la Fundación Sur, ese lugar que dejó Victoria Ocampo y que necesita realmente también el cuidado y Claro. la revitalización, el reciclaje de todo lo que fue en un momento AFAM. Sí. Bueno, pero no me dejes hablar No, no, yendo no, porque no, me no. ¿Te vas a adelanté, entrevistar sigo. con el presidente? Tengo que solicitar entrevista que ya está solicitada, espero que sea otorgada y y bueno, y poder departir y contarle más cosas que estas, de Porque acuerdo a lo todo que. este plan tuyo, ¿lo podés hacer desde la Argentina? Desde la Argentina también. Porque tu casa ahora es París. París. París, sí. Ay, Sí. te extrañamos, estás Yo mucho en también París. Y está como un extraño. poquito francesita. Yo no quiero decir, pero está un poquito así, ¿no? Un poquito al Sí, hablar. estás. Es tan horroroso, porque además hay. Es tan horroroso, porque hay palabras que de pronto. Es como que te las olvidás y, ¿no? Es decir, Claro. me costaba decir zanahoria. ¿En español? ¿Te costaba Sí. decir zanahoria? Yo tengo en la cabeza y digo, no, cagote ese, bueno, me sale Ay, qué y te triste. Yo sale le noto una natural. cosita un poquito así. Es Pero después horroroso, no me sale. lo digas. ¡No! No me Después lo te sale digas el que eso. No me lo sur, digas que paredones. eso es espantoso, ¿Qué es ¿eh? esto? ¿Qué me dicen? Ah, ¿El ¿el corte qué? con un tape de Susana? ¿La tenemos un tape de Susana? ¿Podemos verlo, por favor, señor director? ¡Oh, se cortó el pelo! ¡Qué valiente, Qué valiente, Susa! ¿no? Sí. Porque Un un día día te dije. levantaste y dijiste ¡ping! Y porque me fui quedando, honestamente, tuve un ataque de estrés bastante grande debido a mi participación en Sevilla. ¿En la expo?
en la expo y entonces los nervios tienen que ir para algún lado, fueron para la cabeza. No, se me cayó a mechones el pelo y dije, basta, Rinaldi, sí, dije, bueno, decidí, se terminó. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa en la expo? Porque, bueno, todo para que ya después de lo que dijo acá el ministro, ¿no? Que fue a observar esta realidad, pero a mí concretamente como artista me pasó una cosa que no me puedo callar, porque es muy doloroso y porque hace a una manera de ser a la cual alguna vez vamos a tener que terminar. Sí. Yo estaba haciendo Tangos de la Mala Vida, que fue el espectáculo que me pidieron de hacer. Y toda la primera fila, que eran los funcionarios que me representaban en ese momento y que representaban al país, evidentemente se sintieron ofendidos por algo, se levantaron y se fueron. Entonces, esa sala de 1000 y pico de personas, llena, por suerte, porque fui una artista que además, la única extranjera que vuelve a Sevilla por tercera vez, no por Cancillería ahora precisamente, y de pronto los españoles venir y adorarte, los amo a los españoles, la actitud maravillosa que han tenido para conmigo como artista, para conmigo como argentina, para conmigo como representante del país, etc. Y entonces, es decir, pues caramba, este toque anárquico que tiene el espectáculo, porque realmente lo tiene. Yo sé que acá hay gente que le cae muy mal la palabra, pero es la verdad. Y de pronto dice, pero caramba, dice, nosotros, ¿qué somos los españoles si no tenemos otro espíritu más que el anárquico? ¿Qué son los italianos? Sí. ¿Y nosotros qué somos? Hijos directos de españoles y de italianos con ese espíritu anárquico que entre otras cosas a mí me ha permitido hacer ese espectáculo como tantos otros. Entonces, que te pase una cosa así, llega un momento que por alguno te sale, te da un ataque de hígado, eso que te morís. Qué odio que habrás sentido. Y que de pronto sentís, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser esto? Y en todo caso, si se sintieron mal, ¿por qué demostrar que tenían el sayo colgado? Claro, no. Es decir, al contrario. Hay que esperar. Hay que demostrar que son señores, si lo quieren ser, hasta último momento, y decir, bueno, caramba, en todo caso discutiremos después con Susana si me parece el espectáculo. Lógico. No. Bueno, pero en fin, de todas maneras. Y eso se debe a tu corte de pelo. Y acá vino el corte de pelo. Juana de Arco. Por eso. Es Juana de Arco total, es divino. Muy francés, te digo. ¿Vos sabés que eso lo dije el día que me dieron el título de pajadora? ¿En serio? Porque yo tenía el pelo así cortado y entonces dijeron, Jeanne d'Arc. Claro. Entonces yo dije, sí, evidentemente los cantantes siempre sentimos que tenemos esa cosa de Juana de Arco, sí, ¿no? Sí, yo me tengo que cuidar un poco en tanto que Argentina y en relación a los ingleses, porque mirá cómo le fue por los ingleses a Juana de Arco, que no me vaya a mí de la misma manera, pero Susan, ¿vamos a tener la dicha de escucharte en San Martín? Pasado mañana, si Dios quiere. Okay. Pasado mañana en el Teatro San Martín voy a tener el gusto, el honor inmenso de clausurar ese ciclo que me han dicho que ha sido espectacular. Buenísimo, espectacular. Vine mucho más antes de lo que pensaba para finalizar ese ciclo. Sí. Y además porque, bueno, va a ser una manera de reencontrarme con mi público que te extrañamos mucho. Y yo también, ¿eh? Es muy francesa, Susan. No, tenés que venir un poco así. No me lo digas. A mí me gusta esa cosa que tiene, esa que empieza a cantar. Me vuelvo loca, me encanta. Pero la agresividad, de todas maneras, en el escenario no la perdés. No, yo sé. No la perdés, querida. Te felicito por todo. Sos un orgullo para nosotros. Gracias. Y que vos seas embajadora es como que nosotros también estamos insertados en el mundo. Seguro. Que es muy importante también. Es así. Susana, te agradezco a vos. Agradezco a toda tu producción, agradezco los estupendos llamados telefónicos. No, para felicitar. Te agradezco todo. A París la llamamos, somos muy ricos. Gracias, Reina. Gracias. Serán dos en París. Serán dos, claro, está muy francés. Quédate que regalo un audio y vengo enseguida. Quédate un segundito, por favor.